Dancing music, music sad, both together sane and mad. Muses bright and muses pale, somber sad, mourners hail. Laugh and sigh and laugh again. ¿Qué tal, queridos amigos de Mundo Holístico? Gracias por sintonizarnos como cada viernes. Mi nombre es Eric de la Luz Gles. Gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Holístico por Planeta2013.tv. Les recuerdo que nos pueden llamar al teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros. El teléfono es 47-52-28-48. Hay un correo electrónico que es planeta2013@hotmail.com. Y también nos pueden, tenemos un chat en vivo ahí a costado de su pantalla. Así que púchenla ahí para que nos envíen todos sus comentarios, sugerencias en relación al tema de hoy, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por estar en Mundo Holístico. Y vamos a tener, vamos a empezar con nuestros primeros invitados del día de hoy. El día de hoy nos acompañan de Arráncame la Vida, la compañía de Teatro del Árbol, la maestra Teresa Selma. Ella es actriz, estudió arte dramático en la Ciudad de México con el maestro Sequizano y en la Escuela Nacional de Teatro de Limba. También nos acompaña Wilfredo Momox, él es director y actor, formado bajo el método de actuación del maestro Antonio González Caballero y fundador de la compañía del Teatro del Árbol, así como también es director del Foco en estos momentos. Y ellos nos vienen a hablar un poco sobre este montaje que están presentando justamente en el Foco, que se llama Arráncame la Vida. Bueno, pues, muchas gracias por venir. Bienvenidos al programa Mundo Holístico. Gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también. Pues, no sé, Momox, platícanos un poco sobre ti, sobre tu carrera, tu profesión, que es bastante larga, ya la he visto. ¿Cuánto tiempo tenemos para empezar? Tenemos aproximadamente 25 minutos 30, no, así que no se preocupen, no nos sobra bastante tiempo para hablar de su carrera. Nos podemos ir a cuando ya te hayas pasado, te puedo pellizcar. Por y atrás, ya te pasaste. Okay. Toca a la maestra. Bueno, pues solo comentar que me dedico al teatro desde hace 18 años. Es una de las profesiones más bellas, de las profesiones más gratas que pueda tener el ser humano, porque trabajamos con nosotros mismos. Y bueno, ahorita en el Centro Cultural El Foco, esta obra Arráncame la Vida, que ya tiene más de un año en temporada, se está presentando todos los sábados desde hace un año, desde marzo del año pasado, y pretendemos estar todavía un ratito más con un texto de un venezolano que se llama Elio Palencia. Elio Palencia. Uh-huh. ¿Y cómo es que, bueno, a partir de tu profesión, cómo es que llegas a fundar el Foco, tú como actor? Por una convocatoria, llega una convocatoria a nosotros para administrar el Centro Cultural El Foco en el año 2008, y a partir de entonces administramos este espacio que está en la colonia Roma, en Tlacotalpan 16. Es nuestro siguiente invitado que ya está cerca. maestra, háblenos un poco sobre usted, cómo... Ah, imagínate. Sí. Yo creo que la maestra tiene un poquito más que platicarnos sobre su carrera. No, bueno, por lo menos tengo más años.
De edad y de carrera. No, pues actriz de mucho tiempo. Ya este año, en abril, cumplí 56 años de actriz. En este año. Entre México, Venezuela, y varios países. Y entonces, en eso espero estar hasta que el cuerpo aguante. Yo creo que todavía vamos a aguantar todavía mucho y más. Entonces, bueno, es el... Qué bueno que uno puede hacer lo que más le gusta, ¿no? Eso es importantísimo. Es porque el placer que te da y que eso no lo paga nadie, ¿verdad? Y claro, me gusta mucho, pues, actuar, es lo fundamental. También me gusta viajar, pero más me gusta actuar. Por eso de Venezuela a México. Cuando se me junta actuación y viaje, entonces estoy doblemente feliz, ¿no? Creo que eso es lo más bonito que debe cuando se van de gira y estar visitando estados. En fin de cuentas, conoces mucho, ¿no? De estar en una gira. Chévere. Y Arráncame la Vida anda de gira. ¿Ha estado en gira? No. La temporada ha sido prácticamente en el Centro Cultural del Foco. Hemos salido un par de ocasiones a un encuentro de teatro, a un festival, pero gira en no el hemos Estado tenido. De México, muy cerquita. Uh-huh. Y luego en el Jiménez Rueda, uh-huh, el preestreno. En fin, quisiéramos hacer giras, ¿no? Estamos puestísimos. Pero creo que tú estabas, a veces abarcan demasiado tiempo, es decir, el montaje ha tenido su éxito y bueno, creo que a veces, creo, no, hacer giras, pues a veces está de más, ¿no? No, pero al contrario, yo creo que llevar el teatro que se hace en la capital al interior de la República es importante. Hay poco teatro en provincia y creo que las obras que... A veces, mira, en vacaciones es cuando la gente llega a la capital y busca estas opciones que no salen. Entonces yo creo que la gira siempre es una retroalimentación muy rica, tanto para el espectador de fuera, es decir, el de provincia, como para nosotros que llegamos a su ciudad, ¿no? Así que estamos en la mejor disposición de ir a cualquier parte de la República. No sé, eso me hace, los que nos vean, si nos quieren invitar, arranca. Solo somos la dos vida. Actores, así que sí, no. Sí, así que no es gran trama. No hay escenografía, sí. Elementos escenográficos que hasta podemos llevar. Así que ya saben, porque por ejemplo en Toluca hay muchos espacios muy bonitos que pueden visitar. Me encanta. Amigos que nos ven en Toluca. Y en Venezuela, hace poco nos visitaron unos amigos, un grupo de música alternativa. Y en Venezuela también nos ven. Entonces, usted que va para Venezuela cada rato, no, hay que mandar Arráncame no la Vida. Como cada rato, pero sí, soy de allá. Pues, ¿qué vemos en Arráncame la Vida? ¿Qué es Arráncame la Vida? Estuve leyendo un poco sobre esta temática del SIDA y creo que es una temática fuerte, una temática que muy pocos montajes tocan, pero que cuando se toca yo creo que la gente que lo va a ver es valioso, ¿no? Ir a ver esto en relación al SIDA. Mira, yo creo que lo más importante de Arráncame la Vida es que no es una obra panfletaria. Es decir, no es un texto que tomamos como pretexto para hablar de un tema bastante fuerte y delicado, sino es una estructura teatral, dramática, bien elaborada. Elio escribe un texto maravilloso. Créanme, no van a ir a llorar, ni está la moraleja de mira, no hagas esto porque te tiene que pasar. No es el teatro didáctico, es un texto dramático bien construido, bien elaborado, que nos permite el lucimiento sobre todo de Teresa como maestra jubilada, como madre, con una energía y con una vitalidad maravillosa. Yo creo que eso vale la pena. El personaje de Teresa, Nuria Linares, está perfectamente bien construido y yo creo que eso, ustedes van a ir a ver un fragmento de la vida bien escrito, bien hecho, sobre todo eso, la escritura, el texto dramático es muy bueno. Entonces creo que eso vale la pena sentarnos hora y media a ver teatro venezolano-mexicano. Sí, no, y puede ocurrir en cualquier pueblo de Latinoamérica, es lo mismo, porque pueblito chiquito, infierno grande, ¿no? Y entonces esta pareja, madre e hijo, y esta mujer que ha estado toda su vida allí trabajando en la escuela, es su ambiente, y sin embargo cuando el hijo llega enfermo, sí, entonces
por todos los estigmas y los prejuicios, quedan aislados, nadie los visita, ¿no? Entre el miedo infundado, por supuesto, a la enfermedad y la homofobia y todo este tipo de cosas, quedan muy solos. Y además el problema de la pobreza, ¿no? Es otro problema, que no es lo mismo el SIDA en los países ricos que en los países donde no hay la suficiente asistencia sanitaria, asistencia médica. Entonces también eso se trata de hipotecar la casa, hacer algo. ¿Qué bien de cuentas es para salvar a su hijo? Pues sí, claro. La obra es muy humana, porque esta mujer que no, con ese ámbito ahí tan reducido, esa vida tan rutinaria, y sin embargo por tener una mente amplia, abierta, es capaz de comprender muchas cosas que a lo mejor ni se habría planteado. Y también pues por amor al hijo, ¿no? Pues sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se dio todo este proceso entre ustedes como actores? No tanto como no hablo tanto en el personaje, ahorita se me quiere contar un poco en relación al personaje, pero ustedes, ¿cómo es que viven el proceso antes de su presentación? ¿Ya tienen 2 años? Casi año y meses. Conviviendo juntos. Pero 2 años, yo creo que sí, desde que empezamos con la lectura, en agosto más o menos. Sí, ya sí, vamos para 2 años. Hicimos 2 lecturas previas, después el preestreno en enero y después el estreno en marzo. Uh-huh. Y que ya es. Ya tienen bastante tiempo juntos. Ya nos conocíamos porque yo había... Ya habían trabajado juntos en otros momentos. No, pero yo había trabajado en el teatro con El Último Verano de Sara Bernard. En El Foco también. En El Foco, y entonces por ahí ya el conocimiento. Y como la obra me la había entregado Helio en Caracas, ¿no? Y me gustaba. Y bueno, entonces se la di a leer a Wilfrido, y gracias a que él también le gustó y le entusiasmó, pues por eso estamos y ahí. Y que dijimos, nos juntamos para hacer Arráncame la Vida. Sí, porque es una obra muy humana, sí. ¿Cómo se trabaja con la maestra? ¿Cómo es que se llevan? Bueno, delante de mí parece que de maravilla. Supongo que sí. Mira, yo creo que trabajar con un monstruo, con esta energía, con esta experiencia, con esta... Pero hay mucho entusiasmo. Fuerza que tiene. Es lo que nos une. Nos une el entusiasmo también por el amor al teatro, ¿no? Entonces, cuando hay eso, lo más importante, sí, yo creo en todo, es el amor. Si te acercas a un texto y te acercas con amor, ya tienes la mitad de la batalla ganada, ¿verdad? Entonces, estamos enamorados de la obra los dos. Sí. Y por eso es que siguen y seguirán, yo creo. Sí, claro, y mira, como en toda relación, yo creo que el teatro también es como un matrimonio, ¿no? Hay altas y bajas. Sí. Digo, nunca hemos discutido, pero pues hay momentos en los que ella está en su camerino, yo estoy en el mío, nos concentramos, nos maquillamos, en fin, salimos a escena. Es una relación humana. El teatro no es otra cosa más que la manifestación del ser humano en su esencia más pura, ¿no? Entonces no es así como algo extraño, no somos estrellas, somos actores. Yo creo que eso también es importante, sí, porque la estrella se mueve de otra manera, ¿no? Nosotros somos actores, no a mí no me interesa, pues, que si el maquillaje, que si el peinado, que si esto, que si aquello. Que no lo hacemos por el sueldo, sino por gusto. Sí, es más bien como, es bien a la par, ¿no? Como la relación, sí, que se va dando, tal cual vamos viviendo, ¿no? Y eso, pues, es cierto lo que dice Teresa sobre el amor que debes tener a lo que haces, y bueno, creo que nos une eso, nos gusta el teatro y lo hacemos, ¿no? ¿Qué reacciones ha tenido el público? ¿Cómo se va el público? ¿No han tenido como, no sé, El Foco no tiene una libreta al final donde pueda el público escribir comentarios en relación a la obra? ¿O cómo es que cuando desde el escenario ustedes captan las reacciones del público? ¿Cómo es esa reacción? Bueno, la libreta no existe, no. No, mejor no. Mejor no, digo yo. Todavía no, ya no lo vamos a poner. No, pero se siente también el aplauso, a veces hay comentarios, hasta gente que ha gritado bravo y todo, ¿no? No te creas. ¿Sabes qué? Creo que también la mejor forma de medir esto es la recomendación.
Exactamente. Cuando sí. La gente ya llega porque la recomendaron, porque ya la ha visto. La propaganda de boca, ¿no? Eso creo que nos ha funcionado en este tiempo y eso es. Porque el otro problema es que la publicidad es muy cara, ¿no? Qué bueno que uno pudiera pagar desplegados en la prensa. Sí, pasa en estos momentos con cualquier montaje que, bueno, la publicidad y pagar publicidad. Yo creo que la mejor publicidad que podemos hacer es pasando la información de ir a ver Arráncame la Vida e invitar a tu amigo, invitar a tu familia si te gustó y, bueno, para que esto se haga más grande todavía. Así es. ¿No? Pues así. Y bueno, ¿qué proyectos vendrán después? Ahorita están concentrados en Arráncame la Vida. Bueno, él es el dueño de ese teatro. ¿Qué proyectos vienen para la maestra? ¿Quién sabe? A lo mejor ya, ¿quién sabe? No. ¿Qué tienes? Sí, estás preparando un texto. Bueno, sí, estoy ensayando otra obra. No es que yo sea patriotera, ¿no? Pero es que da la casualidad que es venezolana también. Pero esta ya es que tiene un carácter político más bien, ¿no? Los problemas de la izquierda trasnochada, que se corrompe con el poder, la Venezuela chavista, pero la obra se titula Yo soy Carlos Marx, va a ser en el Teatro Coyoacán. Y ahorita todavía está en proceso de trabajo, sí, de análisis. Sí, están ensayando, sí. Ah, pues qué bueno. Ya cuando salga y ya esté bien cocidita, ya no sé. Ya, nos, no, ya la visitamos te aviso otra vez. Para la entrevista. No, nos lanzamos y claro. Nos vamos otra vez. No te salvas, tampoco te vas a salvar de Wilfrido con todo. No, ya vi que Wilfrido tiene mucho material, mucho trabajo. No, y también tiene checando. Otra obra en proyecto de Elio Palencia, de este mismo autor, Arráncame la Vida. Y la verdad que bueno, que siga el trabajo, que se siga esforzando, que sigamos echándole para que la cultura en donde sea, en el DF, en donde sea, siga pa'lante. Y pues me gustaría que invitaran ahora al público, qué días están presentando, horarios, costos, para que el público se memorice que tiene que ir a ver Arráncame la Vida. Y pues, venga, Momos, ¿quién nos bueno, muestra? Vuelvo a repetir la dirección que les digo, pero con más detalles. Sí. El foco, o sea, Foro de la Comedia, dice arriba, está Tlacotalpan 16, entre Campeche y Aguascalientes, a unos metros de Insurgentes. De la puerta del teatro ves el Metrobús Campeche. Metrobús Campeche. También está cerca. Incluso está muy cerquita, bajas Metrobús Campeche y como media cuadra. Ahí comienza Tlacotalpan. Y luego también el Metro Chilpancingo. Todos los sábados a las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde. Pero esta semana, hoy y dentro de 8 días, va a haber dos funciones extras los viernes, dos viernes nada más, a las 8:30. Entonces, para este viernes, en esta entrevista, vamos a obsequiar 5 pases dobles. ¡Yeah! O sea, vengan 5 pases dobles para... Para hoy. Para hoy. O a las 8:30. Pues, no y sé. Los que no puedan ir hoy ya saben que después pueden ir pagando los sábados a las 6. Los sábados se pueden lanzar, pero hoy hay 5 pases dobles por por aquí ofrecido. ¿Cómo los podemos ofrecer al público? Pues no sé, que la gente se comunique, llame. Que se comunique por teléfono o que nos envíen un correo. O que puede ser Tania, que nos envíen en chat en vivo. Queremos los pases dobles para Arráncame la Vida. Sí, escriban el chat en vivo, que es mucho más fácil los que nos estén viendo. Ahí al lado de su pantalla, escríbanos o tenemos los teléfonos en cabina que son 47-52-28-48. Así que ahí no se pueden comunicar con nosotros. Tenemos 5 pases dobles para la función del día de hoy en Arráncame la Vida. No se la pueden perder. La verdad es que hoy sí. A las 8:30. Hoy a las 8:30. Colonia Roma Sur. Es una buena opción, así que qué mal que estoy de este lado. Bueno, Momox, pues háblanos un poco más sobre su trabajo actoral dentro de Arráncame la Vida, ya el trabajo actoral de ustedes, cómo es que entran al personaje, tú el hijo, y bueno, empezamos por el hijo. Hay gente que siente que parecemos madre e hijo, de verdad. No, es que sí, cuando llegaron, ya ve que vi por ustedes. Y yo sé, ya llevan un proceso de 2 años y estar comunicados todo el tiempo sí deja algo, una amistad, una hermandad. Ya hay complicidad. Y entonces yo creo que ya, madre e hijo en escena, yo creo que ya los vas a ver. Mira, interpretar un personaje como Andrés Linares, Andrés Telles Linares, no es nada sencillo porque es un chico enfermo del VIH o con este síndrome, ¿no?
Es muy curioso cómo tener que entrar en una energía o en un ser sin que eso exista en tu vida, ¿no? O sea, estar contagiado, que además lo hace de una manera, pues igual amorosa, se deja contagiar por su pareja. Pero es un chico muy reservado porque obviamente a su madre no se lo cuenta abiertamente. Y es aquí donde entra el problema, ¿no? ¿Cómo decirle a tu madre que te contagiaste de esta manera, que eres homosexual, que tuviste relaciones sin... No le puedes decir abiertamente esto, ¿no? Y esto sucede en nuestra vida. ¿Cuántas veces en casa no nos atrevemos a decir, no esto, sino cosas que nos suceden, exacto, y no las hacemos tan abiertamente, ¿no? Porque no tenemos la confianza, quizá, o mi padre no me ha abierto la posibilidad de diálogo para decir qué me está pasando, y creo que esto es grave. Entonces, sucede en la obra, Andrés llega a casa con su madre sin atreverse a decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, conforme va la obra, se va dando cuenta su madre de lo que va pasando. Uy, y es que a fin de cuentas debe ser tan difícil para Andrés, porque viene callando todo un tiempo de algo que tiene que ser, soy homosexual. O sea, primero callar todo un tiempo y decir soy homosexual, pero aparte de soy homosexual, estoy contagiado, ya agarra un peso totalmente diferente. Y además en la sociedad, porque es pintor, es un pintor reconocido, ya expone en el extranjero, y la madre lo ve por televisión, pero sin decirlo también abiertamente. Entonces, creo que la obra abre la posibilidad. Hace poquito fueron chicos de la escuela y decía uno de ellos al final, que hacíamos un debate, voy a llegar a abrazar a mi madre. Después de ver la obra me han sensibilizado al grado de que voy a llegar a abrazar a mi madre y me doy cuenta que tengo que contarle cosas, sí, contarle, que tengo que decir. No, hubo otro espectador que me dijo, voy a volver pero con mi madre para que comprenda, para que entienda. Y fue realmente con su mamá después, sí, me la presentó. Yo creo que la obra, independientemente del tema que aborda, como decía Teresa, habla de lo humano. Es una obra profundamente humana que nos hace, pues, acercarnos a la gente que más queremos, ¿no? ¿Para qué esperar un momento grave para decir lo que somos y podemos ir entablando hacerlo ese diálogo constantemente, ¿no? Hacerlo todos los días. Yo creo que llegar a abrazar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus amigos, a tu pareja, decirle, oye, te quiero, sin un motivo necesario o extremo, como su cumpleaños o algo, creo que eso hace que entablemos una relación más, pues más real y verdadera, ¿no? Sí. Entonces creo que, en mi caso, abordar a Andrés y de verdad hay momentos en los que quiere decirle, mamá, es que estoy enfermo de esto, tengo esto, ¿no? No puede. Y no, no, entonces el texto te va llevando por otro lado, ¿no? Y y se va uno guardando. Dice Anton Chekhov que los silencios son los gritos del texto. Y entonces eso va sucediendo con Andrés, ¿no? Sí, me imagino que es una obra llena de pausas y pausas. Mientras no dice lo que le pasa, lo está gritando, ¿no? De otra manera. ¿Qué tan difícil es cuando tu hijo te dice una noticia así? ¿Qué tan difícil es aceptar para la madre de esta obra de Arráncame la Vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la madre? No, lo que pasa es la madre, incluso al principio, ella tiende a autoengañarse. Dice, sí, que, lo que pasa con muchas madres. Que es neumonía, que es neumonía, no, perdón, que es disentería, que es gastritis, que es una infección intestinal. Ella está empeñada en que sea una de esas cosas, ¿no? Pero luego la realidad le abre los ojos y tiene una actitud muy, muy comprensiva, muy humana. Incluso cuando sorprende al hijo en la cama, abrazado, es capaz de al principio reacciona con su formación, su educación que ha tenido desde siempre, pero después me parece una cosa maravillosa que de este personaje que siempre quiere aprender. Sí. Considera que incluso hay un parlamento muy bello, ¿no? Que dice, aprender es como el amor, infinito, no hay límite. Aprender que el otro puede ser otro. Y puede ser, no es otro, sino tú mismo, ¿entiendes? Entonces ese afán de aprender la hace tener la mente abierta. No es dogmática, ¿no? Entonces va a con la experiencia va aprendiendo y va desechando los prejuicios que le han inculcado desde la infancia, ¿no?
Yo creo que ya no podemos decir más, amigos de Mundo Holístico. La verdad es que yo ya me quedé picado con el montaje. Nada, tendremos que ir a verlo, la verdad. Ya saben, tenemos 5 pases dobles el día de hoy. Envíenos mensaje ahí por el chat en vivo o márquenos al teléfono. 5 pases dobles para la función del día de hoy, 8:30 de la noche. 8:30. 8:30 de la noche ahí en el foco, así que márquenle ahorita mismo para que vayan, se lancen al rato a ver Arráncame la Vida. Este viernes y el próximo, 8:30. Los viernes serán. Sí, siempre okay. Los sábados. Siempre estamos los sábados a las 6. Por esta ocasión estarán los viernes. Y mañana también. Bien, pues amigos, ya saben, vayan a ver Arráncame la Vida, vean teatro, vean Mundo Holístico. Gracias por sintonizar. Amigos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en verdad, este espacio es de ustedes. Vengan las veces que quieran para que podamos platicar sobre teatro y para que la gente asista, ¿no? Que eso es lo más importante. No, gracias. Amigos, pues el día de hoy arrancamos el programa con una entrevista que hicimos en un espacio que se llama Moca Roma. No olviden también visitarlo, abren todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Espacio alternativo de cultura donde pueden ir a ver exposiciones. Así que también es una buena opción para ir a ver cultura ahí en Moca Roma. Amigos, esto es Mundo Holístico, vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos a nuestro siguiente invitado que ya está preparado. Nos hablará un poco sobre su proyecto de música, así que vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. No me puedo mover, adrenalina en la piel. Es una adicción, es una sensación. En la cama no estaré, esta noche yo cerré. Una disco es lo que necesito.
escuchar. En la pista no conozco, solo ven y baila un poco. Discotec, solo bebe este poco y un martini ya está loco. Discotec, discotec. Bien, amigos de Mundo Holístico, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir, no se despeguen. Acuérdense, tenemos 5 pases dobles para Arráncame la Vida. Nuestro primer ganador, ¿cómo se llama, Tania? Perdón. René Murguía, ya tienes tus pases dobles. En un momento, vamos. Esta es la mecánica. Ustedes nos envían un mensajito al chat en vivo que quieren pases dobles. Nosotros vamos a enviar los nombres a un correo electrónico del foro, el foco. Ustedes van a llegar al foro, así que René Murguía, tienes que llegar al foco con una identificación y pedir tus pases dobles. Te pido que me envíes tu nombre completo, porque así es como va a aparecer tal y como vas a llevar tu identificación personal, ¿vale? Y los demás pues sigan enviados, nos quedan 4 pases dobles todavía para Arráncame la Vida. Y bueno, estamos de regreso y tenemos nuestro siguiente invitado, el Esfercho. En el corte comercial estuvieron escuchando Discotec, del álbum Discotronic, que es lo que nos viene a promocionar nuestro amigo Fercho. Fercho, sí. Bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Gracias. Bueno, pues, están? Amiguito, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu carrera, qué has hecho en estos años. Pues mira, me estoy dedicando ahorita a esto que es la música, el canto. Mi género es dance pop, y pues nada, estoy apenas sacando lo que es el primer álbum de que, como tú lo acabas de decir, que se llama Discotronic, y pues tengo un evento que es este domingo 26, donde voy a estar dando a presentar lo que es el material, el álbum. Son 6 canciones nada más. Todas, ya sabes, son... yo la temática que quise tomar en este concepto fue... No tanto la fiesta, digo, porque las canciones sí hablan de eso, ¿no? Pero... Es la música electrónica. Sí, es como siempre, ¿no? Para relajarnos y bailar mucho. Sí, claro. Pero más que eso, como el trasfondo de toda esta situación es como el... ¿cómo te explico? El darle el visto bueno a los problemas, ¿sabes? O sea, que la vida no es vida si no hay problemas. Entonces, los problemas siempre van a existir y son una parte de la vida donde o te hacen retroceder o te hacen avanzar, ¿no? Entonces, lo que yo trato, el mensaje de darle a la audiencia es que, pues, que los problemas no te hagan retroceder realmente, ¿no? Sino que esos problemas, al contrario, exactamente, que te hagan avanzar, que las cosas, yo siempre he dicho que pasan por algo.
Entonces, pues, ¿por qué ahogarse en un vaso de agua, no? Entonces, pues, nada más tenemos una vida, hay que vivirla, hay que disfrutar, hay que reír, hay que ser felices, bailar, cantar, lo que les guste hacer, ¿no? Entonces, con estas letras y esta música que yo agarré este género, es lo que realmente yo trato de transmitir, ¿no? Que bailen, que sean felices, que cuando se despierten hay una canción que se llama Estrella. Que habla sobre eso precisamente que te estoy comentando, que tú no sabes si mañana vas a despertar, ¿no? Entonces, si despiertas, pues equivócate, ríe. Así que hacer hoy lo máximo que podamos hacer. Exactamente, exactamente. Sí, porque tú no tienes la vida comprada, ¿no? Entonces, eso básicamente es como el concepto que yo traigo con esto. Lo quise, ¿cómo es? Confusionar con este rollo dancístico, punch. Sí, sí, sí. Entonces, está padre. No, y la verdad es que va a ser un evento bastante interesante. La entrada es gratuita, así que no se la pueden perder. En un momento van a aparecer fotografías de la publicidad en el pantalla, así como fotografías del álbum. Así que es el domingo a las 6 de la tarde. No, es el domingo a las 3:30 es el acceso en el Teatro del Pueblo, que está en Avenida República de Venezuela. En el centro. Sí, está cerca del metro Zócalo y del Metrobús Teatro del Pueblo, me parece. Así que no se pueden perder. La verdad es que es muy padre. He visto un poco de su música y la verdad es una aportación interesante. Y Fercho, yo lo conocí en el teatro. A Fercho te conocí en el teatro. ¿Cómo es tu paso de teatro, de la actuación? Obvio, yo sé que no has dejado la actuación, así como no has dejado la danza. La danza. Porque entraste a la escuela de... Estoy estudiando en el IMBA, en mi licenciatura en danza contemporánea. La verdad, felicidades. Es difícil entrar, y la verdad es que, ¿cómo es tu paso de repente de la actuación, la danza, a la música? ¿Cómo se dice? Un día amaneciste y dije, no puedo, dormirme sin hacer música. Hagamos Estrella. ¿Cómo estuvo? No, fíjate que... Digo, a mí siempre me ha gustado el arte, ¿no? Desde chiquito, siempre, siempre, siempre. Yo empecé a estudiar lo primerito. Siempre me ha gustado, pues es que todo va como de la mano, ¿no? Actuación, sí, canto, claro. Danza. Bueno, para lo que yo me estoy dedicando, pues va de la mano. Pero lo primerito que yo estudié fue mi carrera de comedia musical. Entonces, ahí, pues terminé mi carrera de comedia musical y me dijeron, oye, tienes aptitudes para la danza, ¿por qué no te vas a estudiar una licenciatura en danza, ¿no? Y yo dije, ay, sí, pero... No sé, como que no había algo que me llenara tanto, ¿no? Dije, sí está padre y sí me gusta. Dije, lo voy a hacer. Pero antes de eso también me metí, igual en IMBA, a estudiar mi carrera de arte dramático. Que la actuación igual me gusta y para la interpretación, pues obviamente va de la mano. Y me gusta mucho, pero a mí en la carrera de comedia musical, pues obviamente nos enseñan a cantar y todo esto. Además es como complemento, todo. Todo es como los tres. Y ahí fue cuando. Siempre me ha gustado mucho la música, cuando escucho música, no sé, las letras, el ritmo, también de las canciones lo que más me atrae es un ritmo y ya la letra ya es, bueno, como el género que te digo que yo estoy manejando, pues primero lo que te atrae es un ritmo, antes que la letra, porque si está como dancístico el asunto, pues te trae y ya después ya como es secundaria la letra, después ¿no? Después le metes la letra. Sí, exactamente, oh, entonces digo, porque este género lo permite así, ¿no? Y dije, ok, yo escribí más o menos desde el 2008, me gusta escribir, estuve escribiendo letras y agarré nada más 6, te digo, las que más, para el concepto que yo traía, pues las que más estuvieran como ad hoc a esta situación. Y en comedia musical dije, no, es que a mí me llena estar en un escenario cantando y bailando al mismo tiempo. Dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, realmente la actuación, pues, obviamente la interpretación viene de la mano con la actuación. Entonces dije, ok. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Siento que aquí yo me desenvuelvo muy bien. Adelante, me voy a meter a estudiar mi licenciatura en danza. Porque, o sea, ya tenía nociones de danza, pero no como muy... El panorama no estaba muy, muy amplio. Entonces dije, pues, si tengo un buen nivel de danza... Exacto. Y lo fusiono, la danza, con lo que es el canto, el dance... El dance pop, el electropop, eso es como mi proyecto, lo que quiero darle a conocer a la gente. No, además lo más importante de esto, Fercho, es que todavía te falta mucho, o sea, es decir, estás ya iniciando un proyecto que es bastante interesante y que todavía sigues en proceso de aprendizaje dentro de la academia.
y que todavía vendrán cosas mucho mejores todavía. ¿Han estado pesados los ensayos para la presentación del domingo? Ya vi algunas fotos que subí al Facebook. No, fíjate que... sudando la gota gorda para la presentación del domingo. Sí, oye, sí está como muy, te digo, la escuela me absorbe demasiado. Pero me he estado dando tiempo de hacer todo y termino las clases y es ir a ensayar las coreografías. Llego a mi casa y es ensayar las canciones. Es estar haciendo... Ah, porque yo me hago mis vestuarios, yo también hago mi producción. Entonces, está padre porque, digo, todo el tiempo ando acá, pero está bien porque, pues, me gusta y le estoy echando con todo a este proyecto y, pues, espero que a la gente le guste y pues que lo recomiendo. No, yo creo que le va a gustar. Y eso está pasando últimamente por todos lados. Agarrar por hacerte un artista independiente y sacar tus cosas por ti solo. Y felicidades por eso. En verdad, creo que vendrán cosas interesantes dentro de esta producción. Y ¿qué viene? O sea, de plano seguirás. Esta es una primera, tu primera producción, por decirlo, ¿no? Pero ¿qué esperas que se logre con esta producción? ¿Para dónde la vas a lanzar? ¿Termina? ¿Vas a tener giras? ¿Estás buscándole? ¿Qué viene con esta producción de Discotronic? Sí, pues mira, ahorita te digo, el primer lanzamiento es este, de proyecto es este domingo. De ahí ya se viene cosas como de ir a los antros a que conozcan la música, pues porque te digo, esto es muy antrero, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, es ir a los antros. Me acaban de invitar precisamente a una feria municipal de Ixtapaluca, que el presidente de ahí hizo y me invitaron porque también fui a una estación de radio de allá. Perdón. Y entonces me invitaron y pues de ahí sacar, o sea, ir como dejando mi material a las radiodifusoras para que, pues como tú, así que me inviten a sus estaciones de y radio. Que lo toquen y que lo escuchen, ¿no? Ajá, exactamente. Que se escuche todo. Sí. Pero, no sé, ¿se sacará un álbum, un disco, como tal? Sí, mira, ahorita lo que quiero es primero que se dé a conocer el primer sencillo que es Discotec. O sea, mi tirada es esta, que la gente conozca la canción Discotec, como la que va a ser el lanzamiento. Y de ahí, después del evento, yo voy a estar subiendo ya lo que son todas mis canciones del disco como tal a YouTube para que vayan escuchando y vayan dándose a conocer para que posteriormente, yo creo que en menos de un año, si ya sea como tal, ya sea físico el material. ¿Fue difícil para Fercho, independientemente, sacar esta producción? Es decir, no, déjate de dormir tarde, de desvelarte... del dinero, o sea, de sacar, grabar, es muy complicado, muy difícil, y más cuando lo haces independiente. Pues sí, fíjate que me da risa porque, pues todo tiene un sacrificio, ¿no? Y sacrificio-beneficio. Entonces, yo desde hace un año he estado trabajando en compañías, en la fábrica de Santa, en cosas así, y todo lo que iba ganando yo lo iba ahorrando porque te digo... Yo quería desde cuándo, pero pues no había, ¿no? Entonces yo todo lo que tenía de trabajo lo iba guardando y hasta que ya fui a la disquera pues sí, a donde fui a grabar el disco y ya hicimos todo lo que fue el proyecto y te salen tanto. Yo de... ¡ah! ¡Qué bueno! ¿Es mucho dinero? Sí. Y dije, ok, pues veme mientras haciendo la musicalización y cosas así, ¿no? Y poco a poquito fui como, fue alrededor de medio año que tardé en hacer todo este proceso de las canciones, de, porque, o sea, ellos me hacían la musicalización, pero yo llegaba y decía, ¿sabes qué? Está padre, pero a mí me gustaría que aquí hubiese esto, métele aquello, unos tamborcitos, un acordeoncito, no sé, entonces le metí también de mi cuchara, ¿no? Entonces, me gusta este proyecto porque realmente es como lo que yo siempre quise hacer. Y viene algo de mí ahí, entonces realmente sí fue difícil, pero pues ya está listo y... Sí, eso es lo más importante, que ahorita ya está calientito. Calientito. El producto, así que ya está para salir. En el chat, Jovas dice, excelente disco, Fer, saludos, Jovas te envía saludos. Gracias, Jovas. Yo creo que el público está... va a estar prendido el día domingo. De verdad, Fercho, felicidades por el proyecto. Cuéntame un poco cómo es la preparación de Fercho todos los días a levantarse.
como un artista, a fin de cuentas, todo artista tiene un método. Es muy raro porque sí. Te digo, ahorita le estoy dando la danza, pero me he estado descuidando un poco de lo que es estar vocalizando todos los días y eso, porque la danza también como que te absorbe demasiado y pues ya llegas todo así muerto y... No, es verdad, la alimentación, sí, la alimentación y el sueño. Sí, sí, oh, sí. Difícil. No, no, también, o sea, no es nada más de desgaste físico, sino también de la voz, pues nos hacen gritar y cosas así, entonces... Pues fíjate que es muy, muy extraño porque pues yo todos los días me paro y ya sabes... El desayuno es lo más importante, ¿no? Sí, mi sí, desayuno, claro. Un buen día de nueces y cosas así que me den mucha energía para el día. Voy a la escuela, regreso, doy clases de lo que me dedico ahorita, o sea, de lo que estoy estudiando, doy clases también. Llego y ahorita que tenemos, por ejemplo, este proyecto ya en puerta, llego, me pongo a ensayar, o cuando tenemos que ensayar con los bailarines, tengo que ir al ensayo con los bailarines, ir a ver, diseños de vestuario, imagen, fotografía, los flyers, las lonas, que las pulseras para el evento, que ir al teatro, a lo de las luces, que ir a ver lo del micrófono, o sea, no, un buen de cosas y sí, ahorita, gracias a Dios, ya estoy un poco más relajado, ya está todo listo para el domingo, ya ahorita ya está como un poco más relax, ya pasando esto te digo, ya esperemos que a la gente pues tenga un buen recibimiento del material. Y ya a darle a... Todo eso lo hace Fercho. Sí. ¿Tienes el equipo de bailarines? ¿Quién pone las coreografías? ¿Cómo se llaman los chicos? Sí, mira, bueno, no solo. O sea, realmente sí tengo amigos que me apoyan. Sí, claro, sí, sí. Digo, solo no soy su superhéroe, ¿no? Para hacer todo al mismo tiempo. Tengo a mi amiguito Joseph Almazán, que me está ayudando con lo del teatro. A la profesora Cristina, que también es del teatro, que ellos me ayudaron a ir a unas secundarias a promocionar lo que es el evento. Las chicas, ya sabes, yo fui a entregar los boletos especiales para que ellas pudieran asistir. A los bailarines, que también son de mi escuela. Ellos van en unos 2 añitos más avanzados que yo. Qué bien que sean de sí, escuela. Ya tienen una técnica muy padre. Mis amigos, ellos son de la técnica, son de la escuela. Ellos son los que me están... Les dije, oigan, les interesa estar en este evento que voy a tener... Y no, que sí, que cual, va a estar muy padre el evento, es más, me voy a adelantar allá. Va a estar padre. Es una probadita del evento, cómo va a salir. Mira, porque te digo, la licenciatura es en danza contemporánea, entonces yo trato de fusionar esto, el cuerpo el ballet. Danza contemporánea es genial. Sí, muy padre, entonces... el cuerpo de baile que va a estar casi en la mayoría del concierto, el estilo es jazz funk. Entonces, pero en los break de en lo que nosotros cambiamos de vestuario y esas cosas, van a haber opening de danza contemporánea, de danza clásica, va a haber un chavo que me va a breakear. Entonces no solamente veremos tu trabajo, sino que estarán ayudando a otros compañeros. Sí, por supuesto. Entre mes de... Sí. Entre cada una de las canciones. Va a haber breakeros, va a haber un chavo que me va a hacer aro, una chica de clásico que me va a hacer puntas, o sea, va a estar padre el evento. Vayan, en además, verdad. Además, gratuito, ¿no? Exactamente. No sé si ya pasaron el cartel de la... El flyer, sí. Pero bueno, va a ser el domingo en punto de las 3:30 de la tarde. 3:30 es el acceso en el teatro. El acceso en el Teatro del Pueblo. Exactamente. Y bueno, ¿terminará como qué hora? Pues yo lo estoy como calculando como eso de las 5. 5 de la tarde, así que bueno, de ahí se pueden lanzar todavía. A ver, arráncame la vida, acuérdense. Sí, de ahí les queda. Todavía nos quedan 4 pases dobles, ¿verdad, Tania? Sí, ¿verdad? Sí. Todavía nos quedan 4 pases dobles, así que los amigos de Fercho que irán al evento al Teatro del Pueblo, envíen mensaje ahí por el chat en vivo para ganarse los 4 pases dobles para Arráncame la Vida para la función del día de hoy. ¿A qué hora era la función? ¿No te acuerdas? A las 8 de la noche. Era las 8 de la noche de la función del día de hoy, así que envíen sus mensajes para las funciones de Arráncame la Vida. Y pues, Fercho, cuéntame un poco más ahora sobre qué viene. Es el único proyecto en el que estás enfocado. ¿Estás pensando entrar ya en otros proyectos? ¿El teatro qué pasó con él? ¿Lo abandonarás por completo? No, fíjate. La verdad es que te sirve un buen porque a fin de haber estudiado teatro y ahora para poder interpretar tus canciones, pero no sé, ¿tienes pensado pues algunos montajes? Fíjate que ahorita sí ya me alejé demasiado del teatro, mucho diría yo. Pero apenas fui a ver a una amiga a una obra de teatro, de musical, por cierto. Sí. Y yo me quedé, oh,
No, yo quiero estar ahí arriba. Sí, porque me imagino que los tuyos serán los musicales. Sí, no, para mí los musicales es como mi hit. Entonces, los musicales me encantan. Y fui a ver esta obra y dije, ay, no, estoy tan enfocado en otras cosas, pero pues realmente es lo que me gusta también, entonces es lo que me llena. Entonces, ahorita sí, realmente no estoy enfocado en otros proyectos, no, más que bien. En este. Y pues como ahorita todavía, te digo, después de este evento ya va a haber personas que me van a querer como manejar de alguna u otra forma. Pero ahorita que, por ejemplo, yo me estoy manejando solo, sí, pues necesito demasiado tiempo para ir a, por ejemplo, a los antros para que les muestre mi material y me inviten a que yo haga presentaciones en sus antros. Y realmente sí estoy muy enfocado en este material discográfico. Y pues en el evento que ahorita te digo, ya está todo listo, pero todavía, pues hasta que pase, ya es como ya. Pero Fercho sí está en el camino de encontrar alguna disquera que pueda representar, sí, tu trabajo, claro, pues, y que pueda. Yo es mucho más fácil, ¿no? A fin de cuentas. Sí, pues es que te evitas de muchos problemas, de muchas cosas. Pero sí, realmente lo que te digo, lo que yo quiero hacer es esto: que sí, que voy a ir a radiodifusoras, a disqueras, a entregar mi material para que, si se interesen. O sea, que si se interesan, pues adelante y empezar a moverme, ¿no? Porque tampoco me voy a quedar en mi cama acostado a que llegue algo para... No, claro que no. Entonces, buscarlo. Sí, tienes que estar buscando, o sea, este ambiente es así, pues, ahorita estoy difícil muy... Difícil tocar puertas, ¿verdad? Sí, demasiado. No, pero yo creo que es tocar y tocar hasta que se cansen, ¿eh? Sí, sí, hasta que se harten y digan, ok, ya pasa, te pasa. Está bien, pasa, la vida que quiere. No, sí. Fercho, ¿qué sientes cuando estás en el escenario, ya, ahora no en un personaje, sino ahora con tu trabajo, con tu interpretación, algo que nació de ti? ¿Qué se siente? ¿Dónde vuelas? ¿A dónde? Es muy padre. ¿A dónde te vas? Fíjate cuando estás arriba. En los ensayos, es muy interesante que hasta los propios bailarines dicen, güey, es neta que estás montando esto. O sea, que los movimientos que yo pongo es como de, ¿y esto qué sé yo? ¿Qué? Sí, nació. Y a mí me gusta, y a mí entonces son propuestas que a mí que casi no se ven, y que yo quiero como dar un concepto nuevo y irme como enfocando en cosas así. Entonces es muy extraño que hasta los propios bailarines me digan, ¿qué? Pues están estudiando danza contemporánea, y que me digan, uy, ¿esto qué es? No, entonces, también pasa a veces con el estilo como que te encuadras un poco en el, no, esto debe ser así, esto sí, debe sí, ser sí. Acá. Entonces yo trato como de salirme de ese concepto y buscar como uno nuevo, ¿no? Entonces yo siento cuando yo estoy cantando y promocionando y cantando mis propias, pues mi propio material, ¿no? Que no sé, apenas hubo una intervención en un teatro que fue la primera vez que se pasó la canción en un antro. Y ver que todos bailaban con la canción y fue, no sé, las piernas me temblaban así, yo, qué emoción, ¿no? Que la gente, pues, no me conoce aún y sí les está gustando como el concepto, el material. Entonces digo, ay, pues, eso como que me da más fuerza para pues, seguir adelante y echarle todos los kilos. ¿Cómo eliges el vestuario? ¿De dónde nace el vestuario? ¿Qué ideas tienes? ¿Eso me gusta o eso no? Pues no sé, ¿cómo? Pues fíjate que yo siempre he sido muy extrovertido, hasta en la escuela me conocen como Blue, porque, pues antes yo tenía todo mi cabello pintado de azul. Sí, es lo que te iba a decir, pero ya no viene pintado de azul. No, ya. No, que por eso cuando lo conocí no estaba pintado de azul. Sí. Después lo encontré, ya estaba pintado de azul, ya estabas con la onda electrónica. Sí, ya, de ya. Tu proyecto, y bueno, ahora me da alegría que ya esté finalizado. Sí, pero pues como estoy, te digo, en la licenciatura, pues es una escuela muy... Sí, obvio. Tienes. Entonces, pues, que estoy en una escuela profesional, que no debo de ser así, bla, bla, bla. Y pues, de una u otra forma, como que todavía me... Pero cuando salga, pues, hasta las cejas yo creo que las voy a tener azules. Bueno, amigo, yo creo que la gente que me está escuchando, jóvenes que después nos verán por el YouTube. Así es. Pues yo creo que tienen muchos proyectos en la cabeza que aún no se logran. Todos tienen proyectos en la vida y a veces se ven truncados por X o... Pues ya hay razón. Sí, así. ¿Qué consejos hay que darles? Porque a fin de cuentas, tú decidiste, ¿sabes qué? Yo quiero un disco y con mi propia propuesta, y nació, y ya está finalizada. Solo es cuestión de darle la patadita y seguirle trabajando y chambeando para que llegue lejos. Pero ¿qué consejos les das a nuestros amigos que nos están viendo, que de repente, pues, dicen, no tengo las posibilidades, y olvidan el proyecto? No, pues que nunca se den por vencidos, que siempre hay... una razón, o sea, si tú tienes una meta y eso es lo que realmente tú quieres,
te digo, los problemas siempre van a estar ahí, las piedritas, ¿no? Que te van a hacer como desviarte, pero si tú te aferras y dices, no, pues yo quiero, mi sueño es este y luchar por ello, pues que no se den por vencidos, que por muchas piedras que hay en el camino, pues, sí, que no, que las barran y que empiecen a buscar más bien, o sea, que no se derroten por una sola piedrita, o sea, que le busquen otros caminos para poder llegar a donde ellos quieren, que nunca se dejen de luchar y que siempre estén plantados en lo que quieren ser. Y así. Oye, ya vieron, amigos, así que el claro ejemplo de que sí se puede, aún sin posibilidades y sin ayuda ni nada, es nuestro amigo Fercho. Así que ya saben, los invitamos el día domingo en punto de las 3:30 de la tarde en el Teatro del Pueblo para que asistan a Discotronic. Con así es, el álbum Discotronic. El álbum Discotronic. Así que será un buen evento, es una buena propuesta de música para ir al antro a bailar. Y es un buen ejemplo para decir que si tenemos un proyectito por ahí, pues hay que echarle para adelante y que se pueden lograr muchas cosas. Así es. A nuestra edad podemos lograr muchas, muchas cosas, en verdad. Sí. Bueno, amigos, les recuerdo el chat en vivo, envíenos un mensajito con sus nombres completos para que asistan a la obra Arráncame la Vida el día de hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro El Foco. Nosotros les pasamos la dirección para que puedan llegar. Tienen que llevar una credencial de lector o una identificación personal para que puedan entrar al Foco. Tenemos 4 pases dobles todavía. Y bueno, pues Fercho, muchas gracias por asistir al programa, de verdad. Y ya saben, amigos, esto es Mundo Holístico. No se olviden de pucharle todos los viernes en punto de las 12 de la tarde en www.planeta2013.tv. Yo soy Eric de la Luz Glés. Me pueden encontrar en Facebook como Eric de la Luz Glés. Y en Twitter me van a encontrar como @EricDeLaLuz24. Así que ahí me escriben por si quieren venir al programa. Ya hemos estado enviando algunos contactos para que ustedes puedan asistir al programa. Este espacio es ustedes y ustedes deciden qué ver cada viernes. Así que esto es Mundo Holístico. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Sí.